Bueno, me imagino que ustedes conocen la trascendencia que tiene el informe de esta fundación. Trabaja a nivel internacional con los mejores profesionales del mundo en todo lo que hace infectología, endemias, bueno, muchos aspectos. Como él lo habrá dicho ayer en la conferencia de prensa, no estuve. También para trabajar sobre algunos mitos que o mentiras, hay que decirlo más de forma directa. Creo que es muy bueno. Yo he dado mi primera lectura al informe. Hay aspectos que lo tenemos que trabajar ya, que no tiene nada que ver con la minería, pero hay algunas enfermedades como la brucelosis que son endémicas en la zona del norte del país, así que habría que reforzar, y en otro aspecto que hace en la salud. Pero en cuanto a la relación directa minería-salud, está descartada. Inclusive no sé si comentó él en esta conferencia de prensa, existen contaminaciones naturales. Hay pastura que matan los animales y eso es histórico, lo conocemos todos, pero que por ahí se le ha llegado a atribuir a la minería. Hay dos tipos de cáncer que están un poquito más de la media nacional y todos los demás bajo la media nacional, pero que no tienen ninguna relación con la minería. Eso yo les pido, no confundan a la gente, porque no sé si lo dijo corre por cuenta de él, pero estamos creando un mito sobre la contaminación que no existe. Siempre Catamarca ha sido pobre. Vos sos jovencito. Ha sido re pobre. Como decía un gobernador, estamos vacunados contra la pobreza. Lo que tenemos que hacer es vencer esa pobreza. No, eso no es una novedad, para mí no es una novedad. Y hablar, por ejemplo, de cuánto nos da la nación, entre comillas, teóricamente, y parece que tenemos 1.000 millones menos que Tucumán, pero Tucumán tiene, no sé, 1.000.000 de habitantes más que Catamarca. O sea que todo es relativo. Dice que hay tres tipos de mentiras, me llaman a mí en la facultad. Las pequeñas, las medianas y las estadísticas. Hay que confiarle al INDEC. Y llamativo también que en este momento aparezcan esos índices. ¿Cómo? Confiar de lo del INDEC. Bueno, eso, opine cada uno. La otra vez en una elección subimos 2 puntos en desocupación justo antes de una elección y después cayeron, bajaron 2 puntos y nunca vi 4.000 empleados yo por ahí pidiendo trabajo. ¿En qué se basó?